Gustavo Adolfo Bécquer es ese poeta sevillano que todos conocen, pero del que yo siempre digo que es el gran desconocido. Es un hombre de su tiempo, pero que después se anticipa a su tiempo. Las Rimas es el libro de poesía más leído en lengua española. El origen de la magia o de la hechicería sería tan antiguo como la humanidad. La definición de brujería es la persona que tenía poderes intrínsecos para poder hacer el mal. Es que la Inquisición, desde luego, no fue, en el caso de brujería, tan dura como se cree. El tema es distinguir la magia y la religión.